El Ayuntamiento mantiene diversas reuniones con representantes de colectivos con capacidades diferentes. Mesa de Convergencia insiste en el no a la proposición de ley presentada por Partido Popular, Ciudadanos y Vox en el Parlamento andaluz. La concejala de Ilusión, Antoñi Pérez, entrevistada por el diario El País acerca de la ley de regadíos. Vox al monte considera un desprecio al Parlamento andaluz la no comparecencia de la ministra Teresa Rivera. Información sobre ofertas de trabajo en Apret Empléate. La acción artística Sororeando tendrá lugar el jueves a las 5:30 en la Plaza Virgen del Rocío. La asociación Apret inicia también este jueves su escuela de familias. La asociación La Canariega precisa de contratación de un logopeda. La Hermandad del Gran Poder realiza el reparto de papeletas de sitio hasta el viernes. El Centro de Salud de Almonte da indicaciones para la detección precoz del cáncer de colon y recto. El grupo de adultos del Taller Municipal de Teatro presenta Si yo te contara este viernes y sábado. El concierto Confrade tiene lugar este sábado a beneficio del pueblo ucraniano por la Banda Municipal de Música. Actividades de limpieza de playa este fin de semana apoyadas en el Espacio Natural de Doñana. Jornadas científicas técnicas sobre selvicultura en las sedes de la Universidad y también en Almonte. Aún es posible inscribirse en la 15ª Carrera Popular Doñana Ecológica que se celebra este domingo. La concejala de Servicios Sociales, Macarena Robles, ha mantenido varias reuniones en las últimas semanas con familias con niños y niñas con capacidades diferentes, con el objetivo de conocer y analizar sus necesidades y buscar una solución a las mismas. Se está trabajando en los siguientes ámbitos: la entrada de estas personas en el centro ocupacional de la Asociación La Canariega, señalizar los edificios públicos de nuestro municipio con pictogramas realizando por autismo Huelva Ansares y buscar alternativas de respiro familiar mediante convenio con alguna asociación o colectivo. Desde el Ayuntamiento agradecemos a esta familia su colaboración y reafirmamos el compromiso de avanzar en el bienestar de toda la familia. Nuestros compañeros, la alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, y el concejal de Agricultura, José María García, acompañados del resto de concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almonte, defendiendo a sus agricultores, a su entorno y su pueblo como debe ser. Nunca la idea de preservar nuestro medio ambiente como sistema de vida y desarrollo sostenible esencial estuvo tan claro. Somos el corazón de Doñana y como tal somos el órgano más importante para su subsistencia y la nuestra propia. Si algo afecta a nuestro municipio, debemos ser los primeros en pronunciarnos y defenderlo. Como hemos hecho, decimos no a la proposición de ley presentada por Partido Popular, Ciudadanos y Vox en el Parlamento andaluz. Ilusiona Pública, nuestra concejala de Agricultura, Antoñi Pérez, entrevistada por El País. Compartimos con vosotros la entrevista realizada por El País a nuestra concejala Antonia Pérez, ingeniera agrónoma de varias fincas de Huelva, sobre las consecuencias que está generando la decisión de la Junta de Andalucía con respecto a la aprobación del proyecto de ley sobre regadíos en Doñana. La posibilidad de que se corte toda la compra extranjera de fresas es real. Los auditores de los supermercados europeos vienen y nos preguntan ¿qué le está pasando a Huelva? Los consumidores quieren asegurarse de que su compra estará bien. Los supermercados nos lo han dicho esta semana de forma radical. Como tengas alguna finca en zonas ilegales de Doñana, te dejo de comprar. Ilusiona con Doñana y con la agricultura sostenible. En Vox vemos un desprecio absoluto al Parlamento de Andalucía y a los agricultores de Huelva que la ministra Teresa Rivera no vaya a comparecer sobre regadíos de Doñana. El presidente de Vox Huelva y el parlamentario andaluz Rafael Segovia afirma que además supone una falta de interés ya que tenemos la obligación moral de colaborar en la solución del problema y más una ministra de España. Segovia sostiene que el objetivo de Vox es hacer compatible el desarrollo de la agricultura en la provincia de Huelva con el mantenimiento del Parque de Doñana. La asociación Apret Empléate, en su canal de Facebook, publica lo siguiente: oferta de empleo para la campaña de las frutas. Empresa del sector de las berries necesita personal de recolección de arándanos y una de sus plantas de producción. Este jueves 31 de marzo a las 10:30 en la Casa de la Cultura, reunión informativa para que las personas interesadas puedan saber qué aportar. A su vez, una empresa en pilas necesita personal de mantenimiento. El Mercadona
También está buscando personal. También se busca camarero o camarera en Almonte en la red social rcamacho.97. Y la Asociación La Canariega de Almonte sigue buscando logopeda. Nueva fecha para la acción artística Sororeando. No te pierdas este jueves la acción artística Sororeando, enmarcada dentro de la programación del 8M de este año 2022. Será el 31 de marzo a las 5:30 de la tarde en la Plaza Virgen del Rocío. Este jueves 31 de marzo a las 5 de la tarde en el Centro María Zambrano comenzamos con nuestra Escuela de Familias. Principalmente trabajaremos el concepto de familia, los distintos modelos y los estilos educativos, entre otras muchas cosas. Finalizaremos nuestro ratito de convivencia de cafelitos y dulces. Si estás interesado en acudir, infórmate, ven al Centro María Zambrano de 5 a 7 de la tarde. Escuela de Familias, ser padre, ser madre. 31 de marzo. Actividad organizada por la Asociación APRED. La Asociación de Personas con Discapacidad de la Canariega publica oferta de empleo de logopeda. Convocatoria para cubrir un puesto de logopeda en la Asociación de Personas con Discapacidad de la Canariega en Almonte. Sería la plaza ofertada un logopeda, con grado o diploma en logopedia y valorable la experiencia e intervención en infancia y adolescencia. Se ofrece contrato de 3 tardes a la semana, 20 horas semanales, con posibilidad de ampliación e incorporación inmediata. La Hermandad del Gran Poder de Almonte informa. Recordamos a todos los hermanos y hermanas y también a los que no lo son, que desde ayer lunes 28 de marzo y hasta el próximo viernes 1 de abril estaremos en la Casa Hermandad con las papeletas de sitio. Tras 2 años sin procesionar, la Semana Santa 2022 será muy importante para nosotros. ¿Se puede detectar precozmente el cáncer de colon y recto? Sí, este cáncer puede detectarse antes de que aparezcan síntomas cuando está aún en las fases iniciales. Cuando el cáncer de colon y recto se detecta a tiempo, es más fácil de tratar y tiene más probabilidades de curación. Para el análisis solo hay que recoger una pequeña cantidad de heces. En el caso de resultar positiva esta prueba, se le daría cita en el centro de salud con la enfermera para recomendar otras exploraciones. En caso negativo, se envía una carta notificando el resultado. ¿A quién se recomienda esta prueba? Pues a hombres y mujeres entre 50 y 69 años. El grupo de adultos del Taller Municipal de Teatro nos presenta Si yo te contara. Esta obra está ambientada en la tercera ola de la pandemia, cuando nuestra sociedad ya empezaba a sufrir las consecuencias de aislamiento y las restricciones. El estreno será este viernes día 1 de abril en Almonte, en el Teatro Tábora, a las 8 de la tarde y el precio 3 euros. El sábado 2 de abril a las 8 de la tarde también será un pase en Matalascañas y será en la Casa de la Cultura. Las entradas solo se podrán adquirir físicamente, no por internet, y será en la Ciudad de la Cultura desde 2 horas antes del concierto. Los alumnos y alumnas del grupo adulto del Taller Municipal de Teatro están poniendo el corazón y mucha constancia en los ensayos de esta obra con un marcado de carácter de compromiso social. Acompáñanos. La Ciudad de la Cultura de Almonte publica Concierto Cofrade. La taquilla de este concierto irá destinada íntegramente para la ayuda humanitaria a Ucrania. Las entradas solo se pueden adquirir físicamente, no por internet. Lo puedes hacer en la Ciudad de la Cultura y en la taquilla desde 2 horas antes del espectáculo. Los días 1 y 2 de abril se realizan las actividades formativas para el muestreo de residuos y el día 3 la actividad de limpieza de playa. Recuerda que estas actividades desarrolladas por la Asociación Chelonia en el Espacio Natural de Doñana y en los pueblos del área de influencia socioeconómica se insertan dentro del programa de voluntariado en parques nacionales con actividades de monitorización, clasificación y limpieza de residuos en playas urbanas y naturales. Si quieres participar en esas actividades gratuitas, puedes hacerlo a través de la web asociacionchelonia.org/eventos.
Organizado por la Universidad de Huelva, por la Asociación Forestal Andaluza y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, entre los días 31 de marzo y 2 de abril se celebran las jornadas científico-técnicas sobre selvicultura y gestión de pinares de pino piñoneros, que tendrán como escenarios el Espacio Natural de Doñana y los pinares de Almonte. Decimoquinta Carrera Popular Doñana Ecológica, organizada por el Ayuntamiento de Almonte y Ecovalia, se celebra el 3 de abril a las 10 de la mañana. La salida y meta es desde la pista de atletismo del Polideportivo Municipal de Almonte. Puedes inscribirte de forma gratuita. El límite es el día 31 de marzo, el jueves. Para inscribirte, rellena la inscripción y envíala a www.tuinscripcion.es. Puedes contactar con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Almonte en el 959 45 10 78. Entre la categoría de premios, informar que habrán premios general en masculino y femenino. La información meteorológica prevista para la jornada del 31 de marzo, último día del mes de marzo, es de cielos con nubes. Podría caer alguna precipitación, algún intervalo lluvioso alrededor de la media jornada, alrededor de las 2 de la tarde, pero no existen grandes posibilidades de precipitaciones. Cielos con nubes, aunque también podremos ver una jornada soleada durante este 31 de marzo. Las temperaturas máximas serán de 19 grados, las mínimas serán de 11 grados. El viento soplará de componente noroeste a 24 kilómetros hora. En Matalascañas el tiempo es similar en Almonte, cielos con intervalos nubosos con alguna probabilidad de precipitación a mediodía. Las temperaturas descienden un poco en Matalascañas, máximas de 17 grados y mínimas de 13 grados. Eso sí, el viento soplará con más fuerza en dirección este a 28 km/h.